Bueno, nosotros destacamos ante este evento tan importante, la lonja, los 10 aspectos centrales más importantes que contuvo la revisión de mediano plazo del plan de ordenamiento territorial. Por supuesto, por destacar está todo lo que fue la pretensión de normalizar la vivienda rural informal, con pasar de 6 a 8 centros poblados rurales, tener unas mayores posibilidades de densificación, toda vez que se autorizan no solo hasta 30 viviendas por hectárea, 40 y son VIP en esos centros poblados rurales, y la promoción de los condominios campesinos, que también es muy importante en ese propósito. Bueno, queríamos primero que todo como compartir toda la promesa de valor que hay entre Empresas Públicas de Medellín y el municipio de Rionegro con relación a la adquisición de Empresas Públicas de Rionegro. Esa promesa de valor, resumidamente, entre los hitos más importantes está el mejoramiento de la calidad del agua en cuanto al olor, sabor y color. Compromiso que ya venimos cumpliendo. Ya tenemos el diagnóstico, estamos ya en este momento haciendo los ensayos, ya donde nos van a permitir que el agua ya está mejorando sus condiciones. Voy a hablar específicamente del tema de movilidad y espacio público, pero en el contexto más grande del Retiro como un municipio de clase mundial en calidad de vida y bienestar social, que goza de bonitos paisajes, de patrimonio ecológico, arquitectónico y cultural, porque nuestra gran apuesta es conservar estos patrimonios para que el Retiro siga siendo un municipio amable con el ciudadano, muy agradable y muy seguro para vivir.